Producciones Milú SCJ. Real de Minas Zacualpan, Estado de México. Con mucho respeto, amor y cariño para nuestro hermoso pueblo de Zacualpan, Estado de México y todas sus comunidades. Un hermoso pueblo con encanto. Video cultural y turístico sin afán de lucro. Bienvenidos. A lo largo de nuestra vida, muchas veces herimos o somos heridos de diferentes maneras. Hay heridas grandes, como cuando un niño recibe castigo duro e insultos por parte de sus padres. Son heridas que solo el perdón puede sanar. De lo contrario, habrá un hijo rencoroso y un padre o una madre que vivirá con remordimientos. La traición por parte de alguien a quien le dimos toda nuestra confianza son puñaladas que abren grandes heridas que solo el perdón puede curar. Lamentablemente, a quien más herimos son a quien nos aprecian y nos aman. Pueden ser nuestros padres, nuestra pareja, los hijos, amigos de confianza. Muchas veces tenemos tantas heridas abiertas porque dejamos pasar los problemas o pleitos con nuestros seres queridos, como si no tuvieran importancia. ¿Por qué? Porque perdonar o pedir perdón es difícil. Requiere valentía, decisión y vencer el orgullo. Está comprobado que el que no perdona no puede dormir bien, no sana rápidamente de sus enfermedades, vive una vida amargada y triste. No confía en nadie, ni recibe confianza. Es momento de reflexionar, es momento de pedir perdón y perdonar. No dejes heridas abiertas, que no te dejarán en paz. Si te equivocaste e hiciste algo grave y no te perdonas a ti mismo, busca y recibe el perdón de tu Creador. Zacualpan no está lejos, está en este video para ser visto y recordado por paisanos, nacionales y extranjeros. Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en YouTube para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Zacualpan, Estado de México. Activa la campanita y dale like para que más gente los vea. Si te gustó este video, compártelo entre tus familiares y amigos para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Zacualpan a todo el mundo. Zacualpan los espera con los brazos abiertos.
Dios los bendiga a todos. Producciones Milú SCJ. Producciones Milú SCJ. Real de Minas Zacualpan, Estado de México. Con mucho respeto, amor y cariño para nuestro hermoso pueblo de Zacualpan, Estado de México y todas sus comunidades. Un hermoso pueblo con encanto. Video cultural y turístico sin afán de lucro. Bienvenidos. Atención, se ha perdido una cruz y no se da con ella. Es la de mi Cristo roto. ¿Alguno de vosotros ha encontrado una cruz? ¿Queréis las señas? El tamaño no es muy grande, pero es una cruz y no hay cruz pequeña. Además, es una cruz para Cristo. Y entonces no hay modo de medirla. Con estas señas basta, porque en definitiva, todas las cruces son iguales. Perdonad pues mi insistencia. ¿Quién de nosotros no ha encontrado una cruz? Mejor dicho, ¿quién no tiene una cruz? Es un derecho de propiedad irrenunciable que se está ejerciendo siempre. Todos la llevamos. La llevamos encima, a cuestas, aunque no se nos vea, aunque sonriamos. A veces por oculta, más pesada. Esta noche al acostarnos, no podremos dejarla colgada en la percha. Al levantarnos mañana, no será necesario vestirnosla. Saltaremos de la cama con ella ya puesta. ¿Que quién ha encontrado una cruz? Todos, todos, buenos y malos, santos y criminales, sanos y enfermos. Ni siquiera respeta a los que parecen desafiar el dolor con las carcajadas y juergas de su vida. Esa pobre mujer que, repintada y aburrida, espera sentada a la barra de la cafetería o arrimada a la esquina estratégica, lleva una pavorosa cruz a cuestas. Pesa tanto que se apoya recostándose en la esquina. Es una cruz más pesada de lo que sospechamos. Y el que se acerca a ella buscando el placer, lo hace por huir de otra cruz. Hablan los dos, regatean, prometen, se arreglan al fin. Y allá van por la calle adelante, con prisa y con la cruz a cuestas. Y cuando regresan, cuando ya han tratado de aplacar su hambre de felicidad, sienten defraudados que ha aumentado su cruz, que es mayor. En ella, asco y envilecimiento. En él, desolación.
Toda ciudad, en definitiva, es un bosque, una selva, una colmena de cruces. ¿Y sabes, amigo, por qué a veces nuestra cruz resulta intolerable? ¿Sabes por qué llega a convertirse en desesperación y suicidio? Porque entonces nuestra cruz es una cruz sola, sin Cristo. Solamente se puede tolerar cuando lleva un Cristo entre sus brazos. Una cruz laica, sin sangre ni amor de Dios, es absurda. No tiene sentido. Por eso se me ocurre una idea. Yo tengo un Cristo sin cruz y tú tienes, tal vez, una cruz sin Cristo. Los dos están incompletos. Mi Cristo no descansa porque le falta su cruz. Tú no resistes tu cruz porque te falta Cristo. ¿Por qué no le das esta noche tu cruz vacía al Cristo? Tú tienes una cruz sola, vacía, helada, negra, sin sentido. Te comprendo. Sufrir así es irracional. Y no me explico cómo has podido tolerarla tanto tiempo. Tienes el remedio en tus manos. Anda, dame esa cruz tuya. Dámela. Te doy en cambio este Cristo sin reposo y sin cruz. Tómalo. Es tuyo. Dale tu cruz. Toma mi Cristo. Júntalos. Clávalos. Abrázalos y todo habrá cambiado. Mi Cristo roto descansa en tu cruz. Tu cruz se ablanda con mi Cristo en ella. Hemos encontrado una cruz, la nuestra, que resulta ser la de Cristo. Zacualpan no está lejos. Está en este video para ser visto y recordado por paisanos, nacionales y extranjeros. Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en YouTube para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Zacualpan, Estado de México. Activa la campanita y dale like para que más gente los vea. Si te gustó este video, compártelo entre tus familiares y amigos para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Zacualpan a todo el mundo. Zacualpan los espera con los brazos abiertos. Dios los bendiga a todos. Producciones Milú SCJ. Producciones Milú SCJ. Real de Minas Zacualpan, Estado de México. Con mucho respeto, amor y cariño para nuestro hermoso pueblo de Zacualpan, Estado de México y todas sus comunidades. Video cultural y turístico sin afán de lucro. Un hermoso pueblo con encanto. Bienvenidos. A mi Cristo roto,
lo encontré en Sevilla. Dentro del arte me subyuga el tema de Cristo en la cruz. Se llevan mi preferencia los Cristos barrocos españoles. La última vez fui en compañía de un buen amigo mío. Al Cristo, qué elección. Se le puede encontrar entre tuercas y clavos, chatarra oxidada, ropa vieja, zapatos, libros, muñecas rotas o litografías románticas. La cosa es saber buscarlo. Porque Cristo anda y está entre todas las cosas de este revuelto e inverosímil rastro que es la vida. Pero aquella mañana nos aventuramos por la casa del artista. Es más fácil encontrar ahí al Cristo, pero mucho más caro. Es zona ya de anticuarios. Es el Cristo con impuesto de lujo. El Cristo que han enriquecido los turistas, porque desde que se intensificó el turismo, también Cristo es más caro. Visitamos únicamente dos o tres tiendas y andábamos por la tercera o cuarta. ¿Quiere algo, padre? Dar una vuelta nada más por la tienda. Mirar, ver. De pronto, frente a mí, acostado sobre una mesa, vi un Cristo sin cruz. Iba a lanzarme sobre él, pero frené mis ímpetus. Miré al Cristo de reojo. Me conquistó desde el primer instante. Claro que no era precisamente lo que yo buscaba. Era un Cristo roto. Pero esta misma circunstancia me encadenó a él no sé por qué. Fingí interés primero por los objetos que me rodeaban, hasta que mis manos se apoderaron del Cristo. Dominé mis dedos para no acariciarlo. No me habían engañado los ojos, no. Debió ser un Cristo muy bello. Era un impresionante despojo mutilado. Por supuesto, no tenía cruz, le faltaba media pierna, un brazo entero, y aunque conservaba la cabeza, había perdido la cara. Se acercó el anticuario, tomó el Cristo roto en sus manos y... ¡Oh! Es una magnífica pieza. Se ve que tiene usted gusto, padre. Fíjese qué espléndida talla. ¡Qué buena factura! Pero está tan rota, tan mutilada. No tiene importancia, padre. Aquí al lado hay un magnífico restaurador, amigo mío, y se lo va a dejar a usted nuevo. Volvió a ponderarlo, a alabarlo. Lo acariciaba entre sus manos, pero no acariciaba al Cristo. Acariciaba la mercancía que se le iba a convertir en dinero. Insistí. Dudó. Hizo una pausa. Miró por última vez al Cristo fingiendo que le costaba separarse de él y me lo alargó en un arranque de generosidad ficticia, diciéndome resignado y dolorido: «Tenga, padre, lléveselo. Por ser para usted y conste que no ganó nada, 3,000 pesetas nada más. Se lleva usted una joya». El vendedor exaltaba las cualidades para mantener el precio. Yo, sacerdote, le mermaba méritos para rebajarlo. Me estremecí de pronto. Disputábamos el precio de Cristo como si fuera una simple mercancía. Y me acordé de Judas. ¿No era aquella también una compraventa de Cristo? Pero ¿cuántas veces vendemos y compramos a Cristo? No de madera, de carne, en Él y en nuestros prójimos. Nuestra vida es muchas veces una compraventa de Cristos. Bien, cedimos los dos. Lo rebajó a 800 pesetas.
Antes de despedirme le pregunté si sabía la procedencia del Cristo y la razón de aquellas terribles mutilaciones. En información vaga e incompleta, me dijo que creía procedía de la Sierra de Aracena y que las mutilaciones se debían a una profanación en tiempo de guerra. Apreté a mi Cristo con cariño y salí con él a la calle. Al fin, ya de noche, cerré la puerta de mi habitación y me encontré solo, cara a cara con mi Cristo. ¡Qué ensangrentado despojo mutilado! Viéndolo así, me decidí a preguntarle: Cristo, ¿quién fue el que se atrevió contigo? ¿No le temblaron las manos cuando te astilló las tuyas arrancándote de la cruz? ¿Vive todavía? ¿Dónde? ¿Qué haría hoy si te viera en mis manos? ¿Se arrepintió? ¡Cállate!, me cortó una voz tajante. ¡Cállate! Preguntas demasiado. ¿Crees que tengo un corazón tan pequeño y mezquino como el tuyo? ¡Cállate! No me preguntes ni pienses más en el que me mutiló. ¡Déjalo! ¿Qué sabes tú? ¡Respétalo! Yo ya le perdoné. Yo me olvidé instantáneamente y para siempre de sus pecados. Cuando un hombre se arrepiente, yo perdono de una vez, no por mezquinas entregas como vosotros. ¡Cállate! ¿Por qué ante mis miembros rotos no se te ocurre recordar a seres que ofenden, hieren, explotan y mutilan a sus hermanos los hombres? ¿Qué es mayor pecado, mutilar una imagen de madera o mutilar una imagen mía viva, de carne, en la que palpito yo por la gracia del bautismo? ¡Oh, hipócritas! Os rasgáis las vestiduras ante el recuerdo del que mutiló mi imagen de madera, mientras le estrecháis la mano o le rendís honores al que mutila física o moralmente a los Cristos vivos que son sus hermanos. Yo contesté: no puedo verte así, destrozado. Aunque el restaurador me cobre lo que quiera, todo te lo mereces. Me duele verte así. Mañana mismo te llevaré al taller. ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No, no me gusta, contestó el Cristo seca y duramente. Eres igual que todos y hablas demasiado. Hubo una pausa de silencio. Una orden, tajante como un rayo, vino a decapitar el silencio angustioso. No me restaures. Te lo prohíbo. ¿Lo oyes? Sí, señor. Te lo prometo. No te restauraré. Gracias, me contestó el Cristo. Su tono volvió a darme confianza. ¿Por qué no quieres que te restaure? No te comprendo. No comprende, señor, que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te mire roto y mutilado. No comprendes que me duele. Eso es lo que quiero. Que al verme roto, te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo, rotos, aplastados, indigentes, mutilados, sin brazos, porque no tienen posibilidades de trabajo, sin pies, porque les han cerrado los caminos, sin cara, porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. No me restables.
A ver si viéndome así... ¡Súrate! ¿Te acuerdas de ellos si te duele? A ver si así, roto y mutilado, te sirvo de clave para el dolor de los demás. Muchos cristianos se vuelven en devoción, en besos, en luces, en flores sobre un Cristo bello, y se olvidan de sus hermanos los hombres. Cristos feos, rotos y sufrientes. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando un Cristo bello, obra de arte. ¡Casi llegamos a tu reino, Jesús! Mientras ofenden al pequeño Cristo de carne, que es su hermano. Esos besos me repugnan, me dan asco. Los tolero forzado en mis pies de imagen tallada en madera, pero me hieren el corazón. Tenéis demasiados Cristos bellos, demasiadas obras de arte de mi imagen crucificada, y estáis en peligro de quedaros en la obra de arte. Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio donde esconderse en la huida del dolor ajeno, tranquilizando al mismo tiempo la conciencia en un falso cristianismo. Por eso debieran tener más Cristos rotos, uno a la entrada de cada iglesia, que gritara siempre, con sus miembros partidos y su cara sin forma, el dolor y la tragedia de mi segunda pasión en mis hermanos los hombres. Por eso te lo suplico. No me restaures. Déjame roto junto a ti, aunque amargue un poco tu vida. Sí, Señor. Te lo prometo, contesté. Y un beso sobre su único pie astillado fue la firma de mi promesa. Desde hoy, viviré con un Cristo roto. Zacualpan no está lejos, está en este video para ser visto y recordado por paisanos, nacionales y extranjeros. Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en YouTube para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Zacualpan, Estado de México. Activa la campanita y dale like para que más gente los vea. Si te gustó este video, compártelo entre tus familiares y amigos para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Zacualpan a todo el mundo. Zacualpan los espera con los brazos abiertos. Dios los bendiga a todos. Producciones Milú SCJ. Producciones Milú SCJ. Real de Minas Zacualpan, Estado de México. Con mucho respeto, amor y cariño para nuestro hermoso pueblo de Zacualpan, Estado de México y todas sus comunidades. Un hermoso pueblo con encanto. Video cultural y turístico sin afán de lucro. Bienvenidos.
Yo había oído muchas veces esta amenaza en labios trémulos por el odio. Pero mira que te parto la cara. Y siempre pensé que todo suele quedar en un puñetazo, un bofetón, una cuchillada en la mejilla. Solo en ti se ha cumplido literalmente la brutal amenaza. Te han partido la cara de un solo tajo. Yo se la hubiera restaurado, pero él me lo prohibió. Por eso me dedico, en un juego de fantasía y cariño, a restaurársela idealmente, colocando sobre su cabeza sin facciones las caras que para mi Cristo ha soñado el arte universal. Consumo en este juego museos, colecciones, galerías, catedrales, pinacotecas. Todo va pasando por el tajo de su cara en un desfile lento. Y me siento Velázquez o Juan de Mesa con un patetismo barroco, o Montañés con olímpica belleza, o Leonardo de infinita tristeza. Pero desde hace unos días he tenido que renunciar también al consuelo de este juego. El Cristo roto es terrible en su exigencia. No concibe treguas y me lo ha prohibido también. Yo creí al principio que le gustaba, al menos lo toleraba silencioso, hasta que un día me interrumpió severamente. ¡Basta! No me pongas ya más caras. He tolerado tu juego demasiado tiempo. No acabas de comprenderlo. No me pongas más esas caras que pides de limosna al arte de los hombres. Quiero estar así, sin cara. Prometiste que jamás me restaurarías. A no ser que quieras ensayar otro juego. Ponerme otras caras. Esas sí las aceptaré. ¿Cuál, señor? Te las pondré enseguida. Dime qué caras y te las pongo. Temo que no lo entiendas. Incluso que te escandalices como los fariseos. Me refiero a otros rostros, pero reales, no fingidos como los que inventabas y que son también míos, como el que me cortaron de un tajo. Ah, ya creo adivinar, señor. ¿Te refieres a las caras de los santos, de los apóstoles, de los mártires? Esas caras en verdad son mías. Nadie me las niega ni me las regatea. Pero yo quiero otras. Las reclamo. Muy pocos se atreverían a ponérselas. Yo sí. Hizo un descanso como para tomar fuerzas. Respiró profundamente. Yo estaba asustado. Tenía miedo. Pero no había remedio. Entonces me dijo: oye, ¿no tienes por ahí un retrato de tu enemigo? De ese que te tiene envidia y que no te deja vivir. Del que interpreta mal por sistema todas tus cosas. Del que siempre va hablando mal de ti. Del que te arruinó. Del que dio malos y decisivos informes sobre ti. Del traidor que te puso una zancadilla. Del que logró echarte del puesto que tenías. Del que te denunció. Del que te metió en la cárcel. Cristo, no sigas. Es demasiado, ¿verdad? Es inhumano. Es absurdo. ¿Te has fijado bien en la cara de los leprosos, de los anormales, de los idiotizados, de los mendigos sucios, de los imbéciles, de los locos? ¿Y me vas a decir, Cristo, que esas caras son tuyas y,
y que te las ponga. No. No, imposible. Espera. No acabo aún. Toma bien nota de esta última lista y no olvides ningún rostro. Tienes que ponerme la cara del blasfemo, del suicida, del degenerado, del ladrón, del borracho, del asesino, del criminal, del traidor, del vicioso. ¿No has oído? Necesito que pongas todos esos rostros sobre el mío. No, no, señora, contesté. No entiendo nada. ¿Todos esos rostros miserables y corruptos sobre el tuyo sagrado y divino? Sí, así lo quiero. ¿No ves que todos ellos pertenecen a esta pobre humanidad doliente creada por mi padre? ¿No te das cuenta que yo he dado la vida por todos? Quizá ahora comprendas lo que fue la redención. Escucha. Yo, como hijo de Dios, me hice responsable voluntariamente de todos los errores y pecados de la humanidad. Todo pesaba sobre mí. Mi padre se asomó desde el cielo para verme en la cruz y contemplarse en mi rostro. Clavó sus ojos en mí y su pasmo fue infinito. Sobre mi rostro vio sobrepuesta sucesiva y vertiginosamente las caras de todos los hombres. Desde el cielo, durante aquellas 3 horas terribles de mi agonía en la cruz, contemplaba el desfile trágico de la humanidad vencida. Mientras tanto, yo le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No era yo solo quien moría en la cruz. Eran miles y miles de dolientes seres humanos, derrotados muchos por sus propias pasiones, por sus errores, por sus pecados. El desfile era terrible, repugnante, grosero. Mi padre vio pasar sobre mi rostro la cara del soberbio, la del sectario, imaginando la destrucción de Dios, la del asesino, frío y desalmado. Había labios repugnantes, ojeras hundidas, marcadas con fuego de lujuria, alientos insoportables de ebriedad, palidez de madrugadas encenagadas en el vicio, sórdidos rictus de amargura y desesperación, turbadoras miradas de perversión y delito, de subterráneas anormalidades inconfesables y oscuras. Toda la derrota y las lacras de una humanidad irredenta, la agonía, la muerte. Y mi padre, Dios, las amó a todas y perdonó sus pecados. Cristo cayó. Qué pobre y ridículo me pareció el arte de los hombres. Y qué profundo e insondable el amor de Dios. Y desde entonces enmudeció. No volvió a hablarme más. No olvidemos nunca esta suprema y difícil lección. No olvidemos nunca la superficie lisa del rostro de mi Cristo, tajado verticalmente. Podríamos compararlo con un portarretrato vacío.
En él se nos ofrece la oportunidad de colocar la cara de aquel o aquellos que nos han hecho daño o que odiamos profundamente, haciéndonos más daño a nosotros mismos que a quien es objeto de nuestro rencor. Sí. Sí, seamos valientes. Recordemos el rostro que mayor odio y antipatía nos produzca. Acerquémoslo a Cristo, aunque sintamos temblar nuestro pulso. Coloquémoslo sobre el suyo e imaginemos que nuestro enemigo, ese ser que odiamos, ocupa su lugar en la cruz. Cerremos los ojos. Acerquémonos al crucificado y besemos reverentes y humildes su figura. Al besar un Cristo con el rostro de nuestro enemigo, nos envolverá una voz cálida y musical, paternal y bondadosa. Aquella que hace muchos siglos nos dejara la más grande y maravillosa herencia que hombre alguno pueda tener, encerrada en solo 6 sencillas palabras. Amaos los unos a los otros. Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla. Qué alegría siento yo en mi alma. Nadie de este mundo logrará quitarlo. No soy pobre porque soy de Cristo, yo soy rico porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. La venida de Cristo está cerca, ya está cerca, mas yo no sé cuándo. Una cosa sí puedo decirles, yo estoy listo y lo estoy esperando. Ay de aquellos que a Cristo no aceptan. El final de este mundo llegando. No soy pobre porque soy de Cristo, yo soy rico porque tengo a Cristo. Mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Thank you.
cada minuto de mi vida. Te siento en cada latido de mi corazón. Vives en mis tropiezos y en mis caídas. Vives en mis alegrías. Y se me agobian las penas. Tú, Jesús, estás conmigo. Oh Dios, infinita es tu bondad. Todo poder y gloria a ti te pertenecen. Tus relámpagos iluminan el mundo. Las montañas se estremecen en tu presencia y los cielos proclaman tu victoria. Quebrame el mar, que se desborden los ríos, pues tú solo eres eterno. Jesús, hoy glorifico tu nombre, tu poder y majestad, porque me amas. Has convertido el desierto de mi vida en manantial de agua viva. Honor y gloria a ti, pues has vencido la muerte. Sí, Jesús, vives en mi vida y tú eres mi fuerza. Por siempre reinarás. Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió, mas sé que es de mi propiedad buscar la verdad y gritar con mi voz. El mundo va herido y cansado de un negro pasado de guerra sin fin.
Poi tenne la bomba che hissi, la fe che resisto e spera por mí. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor, el mismo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz y creo en la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. 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 Resucitó. Resucitó.
Juan no está lejos. Está en este video para ser visto y recordado por paisanos, nacionales y extranjeros. Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en YouTube para seguir recibiendo la notificación de nuevos videos de Zacualpan, Estado de México. Activa la campanita y dale like para que más gente los vea. Si te gustó este video, compártelo entre tus familiares y amigos para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Zacualpan a todo el mundo. Zacualpan los espera con los brazos abiertos. Dios los bendiga a todos.